¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Justo no pilláis que estoy terminando de editar el vídeo que vais a ver. Quería traer un poco lo que hago por Twitch, que lo pudierais ver por YouTube también, por si no tenéis tiempo de pasaros por los directos, por si no podéis estar en los directos enteros. Pues quiero subir de vez en cuando algún directo editado y poneroslo por aquí, ¿vale? Esto también va a permitir que en vez de haber un vídeo a la semana solamente, pues quizás haya tres o me da por editar muchos directos, incluso más, ¿vale? Nada, espero que os guste, es una especie de prueba. Los próximos vídeos, si os gustan, serán un poco más largos. Esto lo he intentado dejar en como mucho 10 minutos para que me hagáis saber, porque al final son directos de una hora, dos, que los tengo que resumir en bastante, así que llevan un poco de curro, pero me lo paso bastante bien editándolos, ¿vale? Así que hacedmelo saber. Los próximos, como digo, serán más largos, si os gusta, así que ahora os dejo con el vídeo. Ya le he dado a grabar, chavales, creo. Bueno, hola gente de YouTube, ¿vale? Estoy en directo en Twitch, siempre estoy por aquí. Si se ve un poco peor es porque lo tengo limitado a 720, porque mi conexión creo que no tira a más, ¿vale? Pero bueno, eso se intentará mejorar. Por cierto, tendría que poner el chat para que lo viese la gente por aquí, pero bueno, yo qué sé, yo os voy narrando lo que dice la peña. Somos 200 y pico personas ahora mismo en directo, así que chavales, de esos 200 espero vuestra gran ayuda. Os explico, vamos a hacer outfits de menos de 150 euros, pero en una sola tienda. Quiero que sea en plan de, mira, voy a una sola tienda y me tengo que hacer un outfit aquí. Así que tenemos que elegir tiendas que vendan también zapatillas, muy importante, que nos permitiesen hacer un outfit de menos de 150 euros, ¿vale? Aunque yo creo que todas tienen también tanto cosas baratas como cosas caras, entonces no creo que hubiera gran problema. Pero hermano, que no, te estoy diciendo que el chat no sale, que es que no puedes poner soy famoso o salgo en YouTube, que no sales en YouTube, brother. Ponerme ahí todos una tienda, ¿vale? Ponerme todos los que estéis ahora mismo, las 200 personas que haya, quiero que me pongáis una tienda para yo vea una y diga, ¡ay, esa es la que quiero! Saiz, hola mamá, ¿vale? Chavales, chavales, chill, chill, que me da un síncope, ¿sabes? Madre mía. ¿Dónde se ha quedado el este? En... ¡Hostias! Bendito ébola, hermano, el Corte Inglés. El Corte Inglés es que me da un poco de lache el Corte Inglés. Yo no sé si... Es que no, Corte Inglés no, lo siento, que me tiene que enviar unos gallumbos y está tardando la puta vida, tío. Asos, mira, ya está, le ha tocado Asos. Brazzers, en Brazzers de momento creo que no... Bueno, a lo mejor hay merch, pero no creo que zapatillas vendan, tío. Vamos a ir fustas, fuck, fust, que no fast, fust. At moment, os salió anuncio, vamos ahí. Anuncio time, chavales, si no estáis suscritos, pues os saldrán anuncios, tío. Pero si estáis suscritos, no salen, así que disfrutad, chicos, suscritos, putos somos. Gallumbos, ves que en Alfie yo creo que no se va a ver el gallumbo, así que mejor preferiblemente no. Zapas, zapas, chanclas, mira, buen Oscar, Oscar, buen aporte a esta humilde comunidad. Vamos a hacer el outfit empezando por unas buenas chanclitas. Sandalias, se llaman sandalias, hermano, es que yo por sandalia entiendo otra cosa, la verdad, no sé si... Buf, es que esto, las sandalias de Jesus Christ, yo no soy muy fanático, ¿me entendéis? Ah, soy gilicaro, chanclas, yo pensaba que le había dado a chanclas, tío. Sandalias se llaman sandalias. Qué puto deficiente. A ver, peñita, ya os comenté lo de las chanclas. Las chanclas tienen que tener un buen acolchadito, ¿vale? Porque si no, se os verguea el pie. A ver, mirad, estas me gustaron mucho, ¿vale? Estas, de hecho, me parecen bastante bonitas. Puede ser que las escoja, ¿vale? Lo que pasa que no sé si solo tiene esta mierda de aquí y no tiene acolchado por dentro. Eso es lo que me raya un poco. También son 40 euros que nos quitamos ya de en medio, lo cual no me renta demasiado porque solo nos deja 110 pavos por delante. Entonces, bueno, 110 pavos para un outfit de verano es que... O sea, 150 euros, de hecho, es mucho, ¿sabes? Para un outfit de verano. ¿Qué cojones? Vamos a ir bien cómodos. Es que estas ya no me fío que estén bien, tío. Vamos a coger las Calvin. Nos las vamos a jugar. Vamos a quitar bastante presupuesto. Vamos a coger estas Calvin, ¿vale? Yo os lo digo que iría sin calcetín. Sin calcetines, sé que buah, con calcetines más swag shit, tal, todo lo que queráis, pero sin calcetines, chavales. Es mucho más cómodo, tío. Vas enseñando pinrel, pero como yo tengo los pies feos, entonces es un poco... no me renta, ¿no? Pero es que si no, súper incómodo si andas mucho porque te vas escurriendo, for real, ¿eh? Vamos ahora a ir con... yo creo... con la camiseta. Fijaos ya, ¿cuánto han sido las chanclas? 40 euros, vale. Para camiseta voy a buscar alguna de estas que tiene Asos, tío, que son bastante baratas, que quizás no sean la poronga, ¿sabes? Muchas veces, pero están bastante, bastante bien. Son camisetas de su marca, como os digo. Es que también Asos Design hace demasiadas cosas y nos van a salir muchísimas. Cuello, qué guapo esto, tú. Puedes cambiar un montón de cosas. Corte.
Estándar extra grande, aquí está. Muy guay que hayan metido eso, que antes no estaba y era un poco coñazo, la verdad, estar buscando justo. A ver, hermano, hermano, vamos a ver. Extra grande y me pones a este pibe con esta manga. Esto no es extra grande, te quiero decir. Esto es extra grande, esto es extra grande, esto es extra grande. Esto, what the fuck, esto que la han metido aquí con calzador por si cuela, ¿sabes? Por si alguien la quiere pillar, pues que lo pille, ¿sabes? Es que la tenemos aquí directamente, es que nos la han puesto. Me encanta cómo queda este color, ¿vale? Me encantan los colores pastel y creo que queda genial este color, tío, con este rosita, ¿vale? Además, fuck, la camiseta está guapísima, tío. Encima, crop. Aquí es donde yo cojo y me rayo, hermanos. Porque luego a lo mejor te pillas esta camiseta, que aquí pinta que está guapísima con el corte, el color, tal. Pero luego a lo mejor es una puta mierda, ¿me entiendes? Es muy barata y además en vídeo no se ve tan mala, ¿sabes? También te digo, por 13 euros... A ver, también te digo, como siempre, que esto no es una guía de mierda de cómo vestir ni nada por el estilo. No digo que esté bien, ni que esté mal, ni que tengáis que hacerlo así. Que muchas veces me veis que me ve más gente y pensáis que soy el puto amo y para nada. Juan, hermano, chilea, bro. Ya chilea que te quedan pocas pa' que te eche y ya no vuelvas a chilea, ¿vale? Que sé que tú eres muy intenso en el chat y ya te cogí hasta cariño porque eres el intenso del chat, pero... No estoy diciendo shut the fuck up, pero sí estoy diciendo... chill. ¿Sabes, rollo? Sosegado. Pero Joan, bro, aquí no se insulta a la gente. O sea, te voy a tener que echar 6 minutos, tío. Yo lo siento, pero Juan, no me insultéis a Juan, tío. Encima que está ahí de puta madre haciendo, poniendo sus cositas, contando un poco su vida, exigiendo al chat que aporte más cosas. Chill con Juan, tío. Juan, mira, no es, Juan no es mod, porque si le meto mod probablemente me borre el canal, ¿vale? Pero, hola, tú, ¿ves? Es que esto se nos come ya el... 108 pavos, pero ¿esto de qué marca? Ah, coño, soy subnormal. Pone polo, no te jode, va a ser de Lacoste si pone polo. Uf, estos pantalones, ¿qué opináis vosotros, chavales? Sí, no... Yo soy un gran defensor del no, ¿sabes? En plan, si lo llevas para hacer algún deporte, sí. Pero si lo llevas como para hacer tu vida normal, es que te cogen demasiado los testículos, ¿no? Como que los está como... para marcar todo el rabaco. Real, a ver, si quieren marcar ciruelo, pues no te queda otra que comprarte eso, ¿sabes? Nike futbolcito, no. Nike running tampoco. Nike. Me vale con Nike. Estos están tochos, ¿eh? Mira, ¿qué cojones, hermano? Vamos a coger estos. Bro, estos están durísimos. Estos están súper guapos, tú. ¿Os molan o qué? ¿Os molaría? Yo creo que quedan bien, tío. Pueden quedar bien con las chanclitas, loco. Quedan bien con las chanclitas. Mira, mismo puto color. Luego la camisetita rosa. Bueno, que esto es lo bueno de Twitch, hermano. Que es que os pido vuestra opinión directamente. Que me mola saberlo, ¿sabes? Entonces me contestáis al momento, tío. No tengo que estar luego pendiente ahí de YouTube sote. ¡Qué canteo! Están muy guapos. Si alguno lo queréis, miradlo en Nike, ¿vale? Yo creo que en Nike pueden hacer restock o algo así. O sea, que están bastante guays, tío. Pues nada, vamos. Eso no lo meto en YouTube, que parece que he potado, tío. No quiero romperlo mucho accesorios, ¿vale? Entonces, chat, voy a hacer una votación. Let's get it. ¡Hostia, hermano! ¡Empate! ¡Empate, bro! Mira qué lindo me veo ahí en directo, tío. Empate 40-40, tú. Qué canteo. Pues claro, pillamos a ambos, tío. Si habéis votado ambos, pues ambos. Vale, vamos a ir primero con la gorra. Vamos a ver qué podemos encontrar. Hermano, bájale un pelín a la música. Bueno, os lo voy a comprobar yo, que no es porque no me fíe de vosotros, que también, pero lo voy a tener que comprobar yo por si acaso, tío. A ver, hablando. Es que justo se apaga la música. Perfecto, bueno, pues me fío, ¿vale? Me fío de lo que viene siendo, pues... ser universo, yo qué sé, hermano. No sé qué deciros, la verdad. ¿En qué web estás, colega? A mí no me grites, ¿eh? Jorge Iniesta, me rayo, hermano. A mí no me escribas en mayúscula. En ASUS, vale. A ver, ¿qué tenemos por aquí, gente? Gorro, lo siento. No me inspira confianza la gente que lleva gorro en verano. Hermano, pues la de Columbia Blanca, let's go. 20 pavos y esta gorra es bastante buena, ¿eh? Fuera de coñas, tú. Esta gorra es bastante buena. Ahora toca Vladimir. Hermanos, ¿podéis parar de hablar de masturba? Esta no renta, además por 20 pavitos. Queremos una gorra blanca, tal, que te puedes poner con un montón de cosas. Tenemos ya la gorra también, que son 20 euros. Llevamos 93. Ojo, cuidado, pues 93 más lo que viene siendo 20 son... 113, ¿no? Gorra plana, lo 2015, más fallado. Es que, tío, yo parezco retrasado mental cuando me pongo esas gorras. Hay gente que le quedan bien, pero yo no. Entonces, claro, es un inconveniente, ¿me entiendes? Hermanos, que yo lo digo en serio, que a veces tengo... ceguera severa. O sea, de verdad, yo tengo algo delante y no lo veo. Ponía ahí bolsos en grande, no lo estaba viendo, tío. Doy pena, te lo digo. A ver, las soldes blancas normalmente tampoco rentan tanto, tío, porque son súper, súper manchables, ¿sabes? Del rollo, hermano. Las soldes al final no tienes cuidado por... A lo mejor te sientas y se te apoya en el banco en el que estés sentado, o las manchas si estás tomándote algo por ahí.
etcétera, ¿no? Entonces, claro, oye, esta mola, tío. Esta mola de Weekday, sinceramente. Esta está bastante guapa. Esta me mola mazo, tío. Esta está muy guapa. Y además tiene bastante espacio por dentro y queda bastante bien. Yo no la llevaría tan pegada al cuerpo. O sea, yo la llevaría un poco más por aquí. Pero esta nos viene muy bien, yo creo, para el outfit sote. O sea, que primer outfit montado, chavales. Hello. Put piss that nigga right now, hit motherfucking place. Yeah.